Marito, lindo este el teatro sobre la Castellana. Lo del Santiago Bernabéu es un estadio en permanente construcción, pero se construye para crecer desde sí mismo. Se construye para crecer en el sentido de que, claro, a veces te parece pequeño y a veces te queda muy grande, dependiendo de los resultados. ¿Por qué? Porque el madridista no le gusta perder. Bueno, a nadie le gusta perder. Y menos al Madrid en su propia cancha y principalmente en los grandes eventos como la Champions. Ahí están los titulares para el conjunto. Falta señalada por el árbitro, momento para dejar su sello. La pelota de Casemiro. Se acerca y crea peligro. Cristiano. Nuevamente el arquero ha estado excepcional. La pelota que se escapa y el Real Madrid. Pelota que cae directo a los puños de la. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Gran jugada con un final inmejorable. Un córner brillante desde la izquierda. Se nota que han trabajado mucho estos mesentrinos. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Berratti. Llega tarde a la pelota y le van a cobrar un tiro libre. Llega cortando bien y recupera. La tiene Gareth Bale. Este será tiro libre. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Rafael Varane lleva la pelota a zona de peligro. Llega y se barre. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Neymar. Neymar que no logra entregarla bien. Modric. Es el comandante Cristiano Ronaldo con la pelota. Tremendo disparo. Si no están atentos, en la próxima los vacunan. Se viene a acercar. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Ha rebotado en el defensor el gol en propia puerta. Mala pata. De alguna manera el arquero hizo todo lo posible para agarrar esa pelota, pero se fue para adentro. No esperaba que esto termine. ¡Es Cristiano Ronaldo! El arquero y una actuación brillante. Se estará cocinando un gol para el Madrid desde el córner. Bale. Pelota que sigue en el área, pero nadie llega a rematar ni a rechazar. Kroos buscando quien remate su córner. No puede controlar el balón. Y después de la entrada, la pelota lateral. Ahí va Cristiano. Ha estado bien el árbitro cobrando la falta de Thiago Silva. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. ¿Dónde han perdido la pelota, mamita? El pase de Cristiano. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Se quiso meter en el juego de toque el arquero. Transporta la pelota a zona de ataque. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Adrián Rabiot.
Se lo están prestando, el balón que cambia de dueño. Cristiano Ronaldo. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Cross. Corta bien. Y desde ahí viene para meter un zapatazo. El referí que le muestra tarjeta amarilla, tiene que tener muchísimo cuidado, se están contagiando del juego brusco, ya los castigaron y tienen uno menos. Buen rechazo del arquero. Cristiano, buen disparo. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Con la pelota Carvajal. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Neymar. Ha perdido la pelota. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Vaya movidita con la que salieron. Formidable. Y sí, Fernando. Este es un arriesgado. Tiene un coraje. Pero le ha salido muy bien. Entra en zona de peligro. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Vámonos al entretiempo. El turno del Paris Saint-Germain de mover el balón. Nos ponemos las pilas, que arranque el complemento. Esta entrada le va a costar un tiro libre al Real Madrid. Amarilla, Mario, la saca el árbitro. Bien sacada. Sí, es merecida. Pero también podía haber sido hasta roja para mi gusto. Pide tranquilidad si suba a sus jugadores, ¿eh? Cuidado con las tarjetas amarillas. Mejores intervenciones del partido. Interceptando el pase. Pelota elevada para buscarlo a Cavani. Cristiano Ronaldo. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. La verdad es que está aportando mucho para el equipo, ¿eh? Está ganando el equipo, ha hecho un gol, está corriendo. ¿Qué más podemos pedirle? Enorme pelota para Cristiano. Entra el jugador y quizás tenga una. La pelota de Casemiro. Marco Asensio. La tiene y está. Cristiano. Córner para el Real Madrid. Desde la esquina al área. Bale, lo que ha salvado, una clase de frentazo espectacular. Toni Kroos. Este jugador comete la falta y ya tiene amarilla encima. Le queda todavía media hora al compromiso. ¡Epa! ¡Este es buena! Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? ¡Puede ser para Bale! Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Parece un cambio esperanzador. ¿Le resultará al técnico? Modric. Transporta la pelota a zona de ataque. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Si no aparece, era gol. Esto era gol. Tiro libre y lo va a patear el Paris Saint-Germain.
Luka Modric. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se acerca y crea peligro. Se ha cruzado oportunamente. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Esta puede ser muy buena. Esta es... ¡Al fondo! Y ahí le pega la pelota. ¡Ah! No, una más fácil que esta no va a tener en todo el partido. Imposible. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Marco Asensio. Modric controla el... ¡Modric! Enorme la actuación del arquero. Están dejando libre el camino a Neymar. Por eso es el guardameta de este equipo. Cristiano dirige el ataque. Ahí lo deja atrás. ¡Es Cristiano Ronaldo! Impresionante, de alguna manera lo tapó. Ya lo están anticipando desde la tribuna. Se viene un córner para el Madrid. Balón directo al portero sin problemas. Balón por el costado para el Real Madrid. La tiene Gareth Bale. Lleva la pelota Bale. Ahí está Gareth Bale. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. 6 minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Entra el jugador y quizá tenga una. El disparo. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Marcelo. Le acaban de sacar la pelota. Se jugarán 3 minutos más en este partido. ¡Epa! ¡Este es buena! Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. ¡Mirá eso! Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Final. Final del partido. Triunfo.